Esta es la presentación de la marimba Flor del Valle, que viene directamente del municipio de Tlalistac de Cabrera. Ellos pertenecen a la Asociación del Rincón de la Marimba. Hemos escuchado también que Miahuatlán en unos meses más se une a esta Asociación del Rincón de la Marimba, ya que la Casa de la Cultura está haciendo los trámites para realizar este proyecto, que consta de un presupuesto tripartita entre el Estado, el Gobierno del Estado, Gobierno Federal y el municipio, para que se den las enseñanzas de la marimba, además pues la compra de este instrumento. Y hoy estamos viendo que este instrumento precolombino, pues se está dando con las mejores notas, las diferentes, la música a través de ese instrumento. Un instrumento de madera, un instrumento con resonancia de madera, y los teclados son de madera, que son tocados con unos vasos, unos bolillos, que es una bola de hule o caucho, que es lo mismo, para poder realizar esta música. Pues estamos escuchando acá en vivo desde el Parque Central de Miahuatlán. Y a continuación tenemos la música del cumbanchero. Escuchemos a la marimba Flor del Valle. We'll be right back.
palabras, muchísimas gracias, simplemente muchachos. Dentro de las curiosidades de la marimba, hace ya muchos años, cuando llegaba este instrumento por el Istmo de Tehuantepec, sucedió algo curioso. Fue desplazado precisamente las bandas que eran tan tradicionales en el Istmo, en algún tiempo fueron desplazados por la marimba, ya que toda esta región prefería de pronto escuchar a este magnífico instrumento. Estamos escuchando diferentes recorridos por el mundo. La música clásica en marimba. Vamos a escuchar Chisardas de Vittorio Monti, que es música de concierto y que, por cierto, en marimba es un deleite para nuestros oídos. La marimba, Flor del Valle, nos regala Chisardas de Vittorio Monti y nosotros lo agradecemos, por supuesto, con un fuerte aplauso.